¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos en este jueves 15 de agosto, el noticiero de Villa General Belgrano, con toda la información para todos ustedes. Y comenzamos con los datos relacionados con la cooperativa de Luz y Fuerza, ya que en horas de la mañana de hoy se produjo el corte de energía, el cual estaba programado. Las tareas que se llevaron adelante, la palabra de Federico Zárate. En esta zona se había programado el corte de energía por el tema de, digamos, de corte de energía desde las 8 a las 11 de la mañana para hacer todo el trabajo, bastante trabajo, si bien se había ido adelantando ya con servicio los trabajos que se pueden hacer, hay trabajos que no se pueden hacer con tensión, digamos, ya cuando se tiene que tocar o tomar, digamos, contacto directo con la línea de media tensión, que son 3.200 voltios, como habíamos dicho anteriormente, hay que destensionarla, hay que hacer un corte de servicio. Hay trabajos que se pueden adelantar y se pueden hacer con servicio, mantenimiento y trabajos preparativos para el trabajo final. Y hay trabajos que sí, lamentablemente, tenemos que hacer la interrupción de servicio para poder hacer un contacto directo, agarrar, digamos, la línea, manipularla, hacer un cambio de cruceta, aisladores, digamos, sacaron las crucetas antiguas de madera y se pusieron crucetas de hierro. Así que, bueno, son tareas que sí o sí hay que hacerlas sin tensión. Lamentablemente, bueno, le pedimos disculpas a los socios, por ahí tenemos que interrumpir el servicio eléctrico y a veces un poco la calzada, pero bueno, son tareas que lamentablemente sí o sí las tenemos que hacer sin tensión. Todo lo que se pueda hacer con servicio lo tratamos de hacer y adelantar para hacer los cortes en el menor tiempo posible e interrumpir el tema del normal desempeño de la gente. Por otro lado, también informar que en la jornada de mañana se va a estar produciendo también otro corte programado en la localidad de Villa Ciudad Parque. La cooperativa de Luz y Fuerza comunica que mañana viernes 16 de agosto se realizará un corte programado de energía en Villa Ciudad Parque. Debido a que un vehículo impactó contra un poste de alumbrado, este deberá ser modificado. Por ende, mañana viernes de 8 a 10 el personal estará abocado a las tareas de reemplazo y afectará el normal suministro de energía eléctrica de 8 a 10, afectando a toda la localidad de Villa Ciudad Parque. Como en cada mes de agosto, se recuerda el emplazamiento de la Virgen en el cerro que lleva su nombre precisamente. Y quien fue el impulsor de esta idea es Francisco Tito Romano. Con él estuvimos conversando luego de 43 años de la Virgen en el cerro. Y la historia empieza, digamos, prácticamente cuando mi viejo compra acá este lugar. Mi papá compró en el año 50, y ya en el 54 ya teníamos la casa, y ya aunque no éramos habitantes permanentes, veníamos muchos meses en el año, porque cada tanto 15 días o 20 días, un mes, las vacaciones de verano, de invierno. Después mi papá vivió acá sus últimos años, y bueno, en esos últimos años de mi viejo, que era muy joven, murió de 59 años, él amaba este pueblo como yo también amo este pueblo. Yo tardé muchos años en venirme a vivir definitivamente, pero ¿qué pasa? En un momento dado, mi viejo muere en el año 80, y siempre mirábamos los dos de acá, mirábamos el vértice más alto, que es donde está la Virgen, que se ve del lado de mi casa. Entonces siempre decíamos qué lindo sería hacer algo. Mi viejo también era un hacedor de cosas, tenía muchas ideas, imaginaba mucho. En un momento dado de que este país daba para eso, como era italiano, buscó inversores para hacer una especie de silla carril, algo parecido. Bueno, había un montón de proyectos, pero mi viejo le agarró una enfermedad incurable y bueno, ya en el 70 y pico ya le agarró eso, ya en el 80 murió. Y yo digo, bueno, ya que tenía eso, yo tenía ganas de hacer algo, digamos, que cumpla una función en el pueblo, porque hacer una escultura se puede hacer de mil maneras, pero yo quería algo que tuviera algo que ver con este pequeño valle tan lindo que tenemos, que de un lado está bendecido por el Cristo, que se había hecho en el año 42 cuando yo nací, y yo digo, tengo que hacer algo que sea, digamos, relacionado a nuestra religión o a las bendiciones que corresponden. Y bueno, para mí hacer una Virgen allá arriba era cerrar, digamos, con las dos manos
¿no es cierto? De un lado está el Cristo, del otro lado está la Virgen, y este pequeño vallecito que tenemos acá, que es Villa General Belgrano, creía yo en ese momento que cumplía la función de bendecir este lugar. Y bueno, de esto ahora pasaron 43 años y creo que esa función o esa idea que tenía yo de que se bendijera este lugar está bendecido. Nadie puede negar lo que es este pueblo, económicamente pueden ponerlo, digamos también cómo fue demográficamente creciendo, pero a todo esto lo hace la gente. Y yo creo que la función, digamos, de tanto Jesús como la Virgen fue bendecir a la gente, ¿no es cierto?, para que se haga lo que es hoy en Villa General Belgrano. Después el hecho de cómo hacerlo, y bueno, eso me llevó a mí un cierto tiempo, primero, lograr ver qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En un momento dado, justo nosotros acá teníamos Vicente Parotti en la iglesia y también la Virgen del Vaz. Entonces dije, bueno, voy a hacer la Virgen del Vaz. En ese momento el padre de la iglesia que teníamos acá, nos pusimos a conversar y yo le digo, mira, yo tengo ganas de hacer una Virgen. Y bueno, si querés hacer una Virgen, hace Virgen del Vaz. Y bueno, ahí empezó a hacerlo, a ver cómo se podía hacer en madera y el mantenimiento. En material, ¿qué nace material? Tanto movimiento ahí arriba. Se podía hacer, un amigo mío que hacía cosas inoxidables, era imposible. Hasta que un día dije, bueno, voy a ver cómo lo puedo hacer. Y entonces hice lo que sería una especie de un pequeño encastre, ¿no es cierto? Son dos placas abajo y una placa arriba, que forma, digamos, lo que sería la Virgen. Y está hecha en metal, está hecho en hierro de 6,2, de un cuarto, como le llaman. Y bueno, en ese momento acá esas cosas no se conseguían, así que allá en Buenos Aires me fui a un lugar donde se reparan barcos, en el Tigre, Buenos Aires. Y bueno, me llevé primero, me hice mi casa, me hice lo que sería, digamos, la plantilla, que tiene 3,20 metros de altura. Y tenía que buscar también el motivo para que la Virgen tuviera un rostro. Entonces la pongo a mi señora de perfil y con una luz busqué de que ese perfil lo pudiera transmitir a esa plantilla. Y también me hacía falta las manos, así que busqué a mi hija y le dije, mira, poné las manos así, y de ahí salieron. O sea que para mí tiene doble motivo también, porque está parte de mi esposa, que es lo que más amo, y mis hijos, ¿no? Y bueno, de ahí empecé, digamos, a buscar hacer una plantilla. Con esa plantilla me fui a un depósito, digamos, de metal. Ahí me llevé la plantilla. Quise comprarlo, eso, y llevármelo. Era imposible cortarlo, porque había que cortarlo con un soplete muy especial. Sabía poco yo de cortar. Pero yo le dije a la persona que está ahí, digo, mira, esto tiene un motivo. Y yo quiero cortarlo yo con mi mano, quiero hacerlo con mis propias manos. Bueno, ahí aprendí un poco, las primeras veces no me salía bien. Y bueno, al cabo de 2 horas logré hacer, digamos, el corte de las chapas. Nada más que era una chapa. Bueno, eso me lo llevé a mi casa allá en Buenos Aires, que tenía mi taller también allá. Y bueno, ahí empezó durante un cierto tiempo a tratar de y dándole forma a eso, que es muy sencillo. Pero mientras tanto, en febrero del 81, que estuve todo el mes acá, me dediqué, digamos, a preparar lo que es la tierra. O sea, ¿qué es la tierra? O sea, el basamento. Entonces tuve que preparar un movimiento de tierra, que decimos que es más o menos 6 toneladas de piedra, que tuvimos que abrirla, digamos, para buscar piedras madre. Y ya el mes siguiente ya me traje de Buenos Aires, ya me traje lo que sería la base, que era nada más que una especie de una cruz, pero que tenía unos anclajes muy grandes. Y de ahí empezó el trabajo, digamos, realmente que costó mucho, que era ir hasta ahí arriba, hacer la parte, digamos, de material. Llevar el cemento, llevar el agua y llevar las herramientas. Está bien, era joven y flaco, ¿no?
pero con la ayuda de varias personas de acá, en ese momento estábamos, estaban los hermanos del Sagrado Corazón, hermano Guillermo y todo ello, siempre alguna mano tenía. Entonces yo estaba viviendo en Buenos Aires, trabajaba en Buenos Aires, pero ¿qué hacía? Me venía de allá, me quedaba 4 días, 5 días y me volvía a ir. En ese momento había que llevar todo arriba. De a poco fuimos armando lo que sería esa construcción. Y ya para, digamos, para las vacaciones de invierno, que ya me vine con más tiempo con la familia, ahí logro ya darle la forma querida. Después vinieron los detalles, hacer todas las partes alrededores y empezar a intentar hacer un caminito. El camino que estaba haciendo yo era muy, muy, digamos, de acuerdo a mi abuela. Mi abuela tenía 75 años en ese momento y yo quería que ella fuera allá arriba. Entonces, ¿qué hice? Hice un camino, aunque era angosto, pero que vos podías subir unos 10 minutos y después caminabas, digamos, horizontalmente otros 10 minutos y así ibas haciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Era más llevadero ese camino. Era algo muy lindo porque en cada estación que íbamos teniendo yo había buscado un tronco o buscado un basamento o piedras para que uno descansara un rato. Y la verdad que era un lindo paseo hasta allá arriba. Bueno, pero esas tierras no eran mías, esas tierras eran de alguien. Y esos alguien en un momento dado me dieron el permiso para poner esa virgen, pero con ningún derecho, nada más que poner la virgen. Tiempo después se hizo este camino, que era para subir con vehículos allá arriba. No sirvió, pero ya ese camino desapareció. Entonces esos proyectos se fueron perdiendo, pero lo importante era que llegábamos al 15 de agosto, ¿no es cierto?, del 81, y con la ayuda de los, digamos, maestros, la gente de acá del pueblo, muchos, digamos, que han venido de afuera, pudimos llevar la Virgen allá arriba. Siendo que esa Virgen allá en Buenos Aires, yo le había hecho a través de un proveedor de una fábrica importantísima internacional, la pintura, y esa pintura tengo el certificado que me dijeron que era 50 años de duración. Pero, ¿qué pasó? Después de haber puesto la Virgen, al otro día de haber puesto la Virgen, fue alguien, no quiero dar términos, con una piedra dejando su mensaje. Y así fue que esta Virgen, que iba a tener un manto por 50 años de garantía, al poquito tiempo no sirvió más. Entonces a todos los años se tiene que ir pintando con pintura que se puedan hacer. También muy dolido, porque en algún momento, como la corona la había hecho de metal y estaba pintada, digamos, con un color oro, pensaban que era de oro, se la robaron. Y también un montón de cosas más. Pero yo digo siempre que la Virgen dejó de ser mía para ser la Virgen del pueblo. Y en eso sí, me duele un poco, porque en 43 años nunca logré encontrar un grupo de gente que, digamos, sea amigo de la Virgen para cuidar la Virgen. Pero es que yo creo que ella no quiere que la cubren, que la cuiden. Yo creo que ella quiere que la gente vaya, ¿no es cierto?, cada uno independientemente y haga lo que puede. Pero sí tengo testimonios de muchas cosas que ella le ha cedido a los propios visitantes, porque hay muchísima gente que te va contando que le pidieron tal cosa, y la fe, que es lo más importante que tenemos, eso fue desarrollándose con la Virgen. Recuerdo entonces que para el próximo 17 de agosto se realizará la procesión al Cerro de la Virgen y está previsto a partir de las 14:30. Vamos a realizar la primera pausa, ya volvemos. La Mutual Villa General Belgrano ha llamado a concurso número 1/24 de chofer de ambulancia y gestión de servicios fúnebres. Condiciones y requisitos de ingreso: mayor de edad, residencia en Villa General Belgrano o zona de injerencia.
habilidades. Habilidades en comunicación y empatía para tratar con familias en duelo. Capacidad para trabajar bajo presión y manejar situaciones difíciles. Capacidad para la organización y atención al detalle. Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana y feriados, guardias pasivas. Resistencia emocional y profesionalismo. Capacidad para gestionar situaciones difíciles y de alto impacto emocional. Poseer conocimientos de protocolos funerarios y rituales religiosos no excluyente. Conocimiento de tareas administrativas generales, manejo de PC y logística general. Buena presencia. Capacidad para realizar tareas que requieran esfuerzo físico. Ductilidad para el intercambio de tareas. Poseer carnet de conducir habilitante, conducción de ambulancias. Certificado de buena conducta a presentar con posterioridad. Presentar currículum vitae con fotocarnet. Aportar referencias comprobables. Examen médico o psicofísico de ingreso. Examen de idoneidad para el cargo a cubrir. Se ofrece sueldo acorde a la responsabilidad y categoría profesional. Beneficios sociales de ley. Aportes previsionales. Contrato de trabajo a prueba. Las personas interesadas deberán presentar sus antecedentes en sobre cerrado mencionando concurso 1/24 para cubrir el cargo chofer de ambulancia y gestión de servicios fúnebres, dirigido al Consejo Directivo de la Mutual BGB, en las oficinas ubicadas en Los Cerezos 34, de 8 a 12:30 hasta el viernes 16 de agosto. JC Distribuidora ofrece envíos a domicilio en Villa General Belgrano. Envío gratis. Compra mínima 15.000 pesos. Métodos de pago: efectivo, tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago y transferencia. Pedidos de 9 a 13:30 y la entrega es por la tarde. Llamar al 3546-511286. La Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, con gestiones del municipio, finalizó las obras de mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. De esta manera, se mejoró significativamente la calidad del líquido vertido, contemplando además el futuro crecimiento de la localidad. La planta cuenta además con una ingeniera encargada de planta y personal capacitado las 24 horas. Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, acompañando siempre el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. El Consejo Deliberante de Villa General Belgrano sesionó anoche. Fueron dos los temas tratados, los cuales fueron votados por unanimidad. Estuvimos conversando con el concejal Mariano García Prado. Bien, en la sesión de anoche, que fue una sesión breve, había dos temas. Uno de ellos era la ratificación de un convenio con la provincia de Córdoba y el otro tema era una presentación de un establecimiento de alojamientos de la localidad que quería incorporar, además, casas de alquiler temporario. En el caso del primer tema, se trataba del convenio que la provincia suscribe con las municipalidades y comunas de toda la provincia de Córdoba sobre el boleto educativo gratuito. Nosotros, por supuesto, lo ratificamos por unanimidad porque es una ayuda indudable, no solo a nivel de los del primer y segundo escalón de la educación, el primario y secundario, sino incluso para aquellos que cursan en institutos terciarios y universitarios, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, donde el aporte de este boleto educativo gratuito que la provincia mantiene a pesar de la falta de apoyo de la nación en este aspecto, nos parecía importante porque es un plus
que favorece la capacitación y la formación de nuestros vecinos, sobre todo de los niños y jóvenes de nuestra localidad. El segundo tema lo hace la presentación, los titulares de un establecimiento de cabañas, que a su vez tenían casas que no estaban dentro del predio del establecimiento de ellos, que querían dedicarlas al alquiler temporario. Nosotros tenemos una reglamentación donde quien tenga la titularidad de una casa de alquiler temporaria o de algún establecimiento de alojamiento, no puede agregar otras casas de alquiler temporario. ¿A qué apunta esto? En primer lugar, a que la actividad de alojamiento debe ser, como es en la realidad, una actividad comercial. Es un modo de poner en un plano de igualdad a los dueños de hosterías, cabañas, posadas y hoteles con aquel que alquila. Y el segundo aspecto, que yo creo que también hay que destacarlo, es evitar una proliferación de casas de alquiler temporario que cuesta mucho a las municipalidades controlar que se encuentren en las condiciones óptimas que deberían. Villa General Belgrano es la localidad de la provincia de Córdoba que tiene una menor incidencia de ese tipo de actividad que está en los márgenes de la actividad comercial y muchos casos de informalidad se dan en ese sector. Entonces nosotros cuidamos esto. Por eso, cumpliendo estrictamente con la ordenanza, se denegó el pedido de excepción que habían formulado esta persona. También aquí por unanimidad. El gobernador de la provincia de Córdoba en la jornada de ayer procedió a la inauguración del nuevo ciclo lectivo para las escuelas rurales. Cuando iniciamos el año, yo le propuse a todos los cordobeses que me iba a comprometer a llevar desarrollo y que la educación iba a entrar en una nueva etapa, que es la nueva etapa de la tecnología. Sin conectividad, hoy no podemos hablar de una educación de calidad. Sin conectividad, hoy no podemos hablar de la posibilidad de la formación. No podemos hablar de igualar oportunidades. Y es por eso que nosotros hemos decidido hacer una inversión tremendamente importante, pero tremendamente justa. Ustedes saben que aquí en la alta montaña, cuando no tenés recursos, es muy difícil tener conectividad. Entonces van a tener que venir a la escuela y van a ver las docentes cómo la escuela, que siempre cumplió esa función, capaz que ahora pase a hacer esa función todos los días. Porque todos los días les va a permitir a toda la comunidad estar conectados. Esa es la revolución y la transformación que empezamos hoy aquí. Nosotros acá nos comprometemos a que todo nuestro sistema educativo empieza a hacer una transformación. Y vamos a empezar, esta vez, por ustedes. Esta vez no son los segundos, esta vez son los primeros. Vamos a empezar por las escuelas de alta montaña, por las escuelas rurales, por las más de 600 escuelas, a ponerle el sistema Starlink con una altísima conectividad. Un fuerte aplauso para los chicos ahora, que inician las clases. Bueno, las van a iniciar con más ganas, con alta conectividad y haciendo patria. Buen día a todos, para mí ha sido un gusto inaugurar este ciclo lectivo. Recientemente se concretó una reunión de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Calamuchita con la Secretaría de Turismo de Santa Rosa. Autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Calamuchita, la HAB, estuvieron reunidos recientemente con el equipo de la Secretaría de Turismo de Santa Rosa de Calamuchita para analizar distintos temas. Con relación a la capacitación, se hará un relevamiento de las necesidades del sector. Se definió un calendario para los cursos de mucamas, mozos, nivel inicial y atención al cliente. Por su parte, la HAB colaborará con la Secretaría de Turismo para regularizar la oferta turística de este destino.
Se acordó continuar con reuniones o contactos periódicos para hacer un seguimiento de los avances en estos temas y asegurar una colaboración constante entre la HAB y la Secretaría de Turismo de Santa Rosa de Calamuchita. Ambas partes reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer el turismo en la región y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. El Centro de Comercio, Industria y Turismo de Villa General Belgrano concretó recientemente una capacitación para mozos y camareras. Se llevó a cabo una nueva capacitación del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Villa General Belgrano. Durante dos jornadas consecutivas se realizó dicho curso de profesionalización de mozos y camareras, el cual tuvo a cargo del capacitador Ubaldo Ángel Arriola. Se contó con una muy buena participación de interesados en seguir creciendo para ofrecer el mejor servicio. Desde el Centro de Comercio de Villa General Belgrano agradecieron a Fedecom, la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y el Hotel Howard Johnson por el apoyo brindado para poder concretar una vez más una capacitación en la localidad. Nuevamente una pausa, bien breve, ya volvemos con más Telediario BGB. Macbeer, una tradición cervecera del año 1959, elaborada con el agua más pura de las sierras de Calamuchita, Córdoba, con maltas y levaduras especialmente seleccionadas que le dan ese sabor único. Los granos pasan por un proceso lento de maceración que garantiza el sabor y la textura manteniendo su calidad constante, obteniendo de esta manera una cerveza genuina. Kochman, kinesiología y fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología y drenaje linfático manual, plantillas Moplex, paropodometría estática, sistema europeo de plantillas computarizadas. Mariano Pomba, traumatología. César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Osvaldo Ulrich, psicología, especialista en violencia familiar y de género. Carolina Frascaroli, podología, niños, ancianos, pie diabético. Kochman, kinesiología y fisioterapia. Atención, atención, se acerca el Día del Niño y en Matute Juguetería tenemos una fiesta de juguetes imperdible. ¿Buscas un regalo que realmente disfrute? Encontralo en Matute. Una aventura divertida para cada edad y estilo. Variedad de muñecos y peluches, juegos de mesa para compartir y juguetes que estimulan la imaginación. Aprender jugando es lo más divertido. Y en Matute la tenemos clara. Vení a Avenida San Martín 205 en Villa General Belgrano y en Los Reartes, San Martín, esquina Güemes. Matute Juguetería, siempre con vos. La Mutual de Villa General Belgrano, a través de la Fundación Banco Central de Sangre, realizará una colecta de donación de sangre segura. Requisitos: tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Estar bien de salud, no tener dolor de garganta, fiebre, tos o resfrío. En caso de haber tenido COVID-19, deberán esperar al menos 15 días del alta médica. No hace falta estar en ayunas. Por información, y se pueden anotar al 3546-438899. Para el jueves 22 de agosto, de 8 a 12, presentarse en la sede de la Mutual BGB Los Cerezos 34. Un donante puede salvar 4 vidas. Varias son las actividades que se están desarrollando en el Salón de Eventos y Convenciones a lo largo de este mes de agosto. Se viene la Copa Cordobesa, que es un encuentro, una competencia de cervezas. Y por otro lado, lo que fue recientemente la octava edición de Apasionados por el TEM. Sobre estos temas estuvimos conversando con la Secretaria de Turismo. Villa General Belgrano, que se destaca principalmente por los eventos, recientemente la degustación del té, Apasionados por el té, y allí desde el área de turismo, apuntalando, apoyando, ¿no?, y acompañando en estas iniciativas.
Bueno, sí, la verdad que contentos porque es la octava edición de este evento y la tercera en forma consecutiva que la hacemos dentro del Salón de Eventos y Convenciones de la Villa. Así que en un fin de semana tranqui de temporada no alta, bueno, nos encontramos con este evento y bueno, y con todos los fines de semana con algún evento, no solamente con los que se pueden ofrecer a veces directamente al turismo, sino también eventos propios de nuestro pueblo, que bueno, que vemos que el salón se usa permanentemente y bueno, está bueno tenerlo para poder ofrecerlo a la comunidad. Y bueno, y así del té, pasamos ahora directamente a la cerveza. En realidad ya vamos olfateando y vamos teniendo esas sensaciones, porque realmente falta muy poco para la fiesta mayor, ¿no?, de Villa General Belgrano. Llega esta Copa Cordobesa por primera vez a Villa General Belgrano. Sí, llega la Copa Cordobesa que tiene 6 ediciones hecha en Córdoba capital. Así que bueno, se hace la primera vez en Villa General Belgrano. Esta Copa Cordobesa, ya después los organizadores van a explicar en detalle específicamente de qué se trata y cómo se compone, pero a grandes rasgos estamos hablando de una catación con jueces como para poder evaluar y a su vez mejorar la calidad de los productores de cerveza y bueno, y tener un producto más afinado. Estas capacitaciones no solamente se dan con el producto, sino también cómo el que sirve la cerveza, bueno, en nuestros casos la mayoría los gastronómicos con los mozos que la sirven, tener bien claro qué es lo que están llevando a la mesa, poder explicarlo con toda la terminología bien técnica que tiene el producto. Así que ya se hicieron unas capacitaciones y ahora este fin de semana, tanto el viernes como el sábado, el salón de eventos se abre para que todo este evento se desarrolle allá. También vamos a poner con el área de cultura, por supuesto, música y ponerle, bueno, nuestro sello centroeuropeo para que también se distinga de cuando hacían esto en Córdoba capital. ¿Cómo es el tema de la apertura a la comunidad? O sea, están tanto los jueces, quienes van a ser los evaluados, toda esta consideración. ¿Cómo es la participación o con qué se va a encontrar la gente que pueda llegar a ingresar? ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, todos van a poder pasar y bueno, y mirar un poquitito de qué se trata, ¿no? Por supuesto que esperamos también a todos los cerveceros, que bueno, que es el ambiente de ellos en definitiva. Algunos van a estar ya participando directamente de todo lo que es esta copa y se van a encontrar con diferentes stands, pero también van a estar, bueno, todos los que llevan el producto para poder hacerlo catar y a su vez, bueno, que después pueda salir tipo un veredicto del producto. Pero también van a haber capacitaciones, van a haber charlas, así que es bastante itinerante. Yo los invito a que se acerquen por el salón de eventos el día sábado, el día viernes es a partir de las 17 horas y el día sábado es a partir de las 14 horas, así que bueno, los invitamos a que pasen y que tengan la experiencia de la Copa Cordobesa de cerveza en Villa General Belgrano. Mientras que del 23 al 25 de agosto se llevará adelante lo que será el primer Encuentro Nacional de Escuelas de Fútbol. Esto tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. Este encuentro nacional también se hace por primera vez en Villa General Belgrano. Es algo que venimos viendo desde, yo diría que desde el año pasado, que ya se venía con esta perspectiva. Va a participar la provincia de Mendoza, San Luis, Santa Fe, Chile también. Se está organizando en el polideportivo, van a estar participando aproximadamente 300 chicos, que bueno, que en algunos casos pueden venir con sus familias también. No solamente esto mueve a todo lo que es importante para la niñez, ¿no? Un encuentro que no sea tan de competencias, sino un encuentro más amistoso, si va esa palabra, para hacerlo durante estas jornadas del otro fin de semana. Sino también lo que mueve en toda la localidad, ¿no? Porque esta gente se moviliza, se aloja, está, bueno, es una manera de siempre generar para todos los fines de semana algo que Villa General Belgrano lo tenga como un poco exclusivo. Esto es netamente fútbol infantil.
netamente fútbol infantil. Si se va a hacer en el polideportivo, estamos hablando del otro fin de semana, después vamos a hablar más sobre la fecha, pero estamos diciendo que es 23, 24 y 25 de agosto en el polideportivo de Villa General Belgrano. Recientemente, la jugadora de fútbol femenino del Social y Deportivo de Villa General Belgrano, Ariana Toranzo, comunicó que se aleja de la actividad futbolera luego de 4 años realmente muy intensos abocados a esta actividad. Un poco sus nuevos objetivos, desafíos y también agradecimientos para todos aquellos que la acompañaron en esta carrera. Este año tomé la decisión, fue difícil, pero sí dije ya está. Así que contenta por lo vivido, pero también por lo que va a venir seguro. Contanos cómo habían sido tus inicios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y además, una de las integrantes como capitana y demás, y todos los premios y los triunfos y todo ese crecimiento del fútbol femenino de Villa General Belgrano. No, la verdad que cuesta un poco el fútbol femenino, pero se lleva bien. Fue muy lindo todo desde el comienzo del primer año que pudimos jugar en el Kempes, ganando la copa, segundo año también ganando otra copa. Tercer año terminamos tercera y este año en el campeonato de la apertura terminamos tercera, así que siempre muy contenta por todo. ¿Cuáles fueron algunas de las sensaciones, estos altibajos, si se quiere, cambios de entrenador, cambios también dentro del equipo, el ir probando diferentes tipos de juego y demás, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia personal? Y al principio costó mucho porque pasamos, después que tuvimos al Colo, al que conocen todos, tuvimos a él, después tuvimos ahí un bache de unos, vinieron 3 profe creo que fueron y no entraban al grupo, era difícil hasta que llegó Ariel, que por suerte se sumó re bien y une mucho al grupo y nos sentimos cómodos, que es lo que queríamos también. También lindo el hecho también de muchas, ¿no? De las actividades deportivas cuando se participa con la familia. Y en este caso ha jugado directamente con tu hermana. ¿Cómo ha sido también esa combinación? Y muchas de las otras chicas que también son madre e hija o hermanas, parientes. Sí, en el equipo tenemos así varias familias. Ahora se integraron las chicas Sánchez, que son 4 ya, una prima y de 3 hermanas. Después yo estoy con mi hermana Luciana, que la verdad que es lo más lindo de jugar también, porque desde que juego, desde que tengo memoria, juego al fútbol y ella siempre me llevaba a las canchas, me llevaba a jugar con los barriales y después cuando el club abrió el fútbol femenino, nos incorporamos las 2 en el mismo tiempo y todo. Así que también muy contenta. Seguro que las otras chicas deben sentir lo mismo con sus hermanas. Claro, y esto de ser pioneras, en el caso del social y deportivo, el fútbol femenino, referente para muchas de las chicas, y esto ha crecido notablemente del hecho de contar ya con un plantel importante de reserva y chicas sub-11 y sub-15 que se han sumado en este 2024. Sí, por suerte este año se formó esas 2 categorías nuevas, que está buenísimo. Tenemos chicas, se van sumando más, estamos siempre subiendo publicaciones y algo para que se sigan sumando, sobre todo las nenas chiquititas de sub-11 y sub-15, que ahí es donde se empiezan a formar con el fútbol, así que muy contentas por eso. Bueno, seguramente hay muchas personas para agradecer, desde la familia, quienes te han motivado, incentivado para llegar a donde llegaste, así que el momento también como para decirles gracias. Sí, siempre. La familia es lo principal para mí. Mi viejo, que no está, pero mi mamá también apoyando, mi hermana que me han preguntado cómo me fue o antes del partido, cómo que me deseaban éxito, las que me iban a ver. La verdad que la familia era lo principal. Después las chicas, más que agradecida a las chicas, al equipo. Se formó una familia muy linda. De hecho, entré siendo desconocida y me llevó hermanas del club. Y la comisión la verdad que se pasó bastante con nosotros, nos trataron muy bien, nos tratan muy bien, tenemos, por suerte, generé un re lindo vínculo con la comisión y pude pedir, me dieron, y le dimos mucho también nosotros a ellos, seguro están contentos. Y bueno, en los entrenamientos que continúan, y en el caso de las chiquitas, que también estaba justo con Sandra, allí apuntalándolas y ayudándoles también en ese crecimiento. Sí, tenemos entrenamiento con la sub-11, que son los días martes y jueves, 5:30 de la tarde, y después sub-15 y primera entrenan martes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche, así que esperamos a quien se quiera sumar también, eso está buenísimo.
Bueno, todo lo mejor para esta próxima etapa y bueno, ¿quién te dice que en algún momentito nuevamente regreses para jugar con las cerveceras? Sí, ojalá que sí, siempre cervecera, ellas lo saben. Así que bueno, muchas gracias por tenerlo en cuenta siempre, así que gracias. Todo lo mejor para Ari en esta nueva etapa, por supuesto, y le esperamos nuevamente que regrese cuando pueda al Social y Deportivo nuevamente para hacer muchos goles. Más informaciones deportivas, en este caso la disciplina de Faustball. El Belgrano Faustball Club está invitando a la segunda fecha de la Liga Calamuchitana de Faustball Copa 2024 en homenaje a Víctor Favot. Se trata del segundo encuentro de un torneo anual de un total de 4 fechas a desarrollarse en diferentes localidades del Valle de Calamuchita con el fin de darle difusión a este deporte. Los encuentros son de carácter competitivos y formativos, contemplando la categoría adultos, tanto damas como caballeros. Por fecha se disputarán partidos todos contra todos a lo largo de la jornada y saldrá un ganador. Esta segunda fecha se concretará el domingo 25 de agosto en el ADAC a partir de las 9. Se puede sumar un equipo o bien anotarse como jugador. Las inscripciones están abiertas por mensaje privado en el Instagram Belgrano Faustball Club o bien comunicándose al 3546 1545 5056. Última pausa y después tras ella información regional. Cuando busques tu lugar, cuando concretes tus sueños y cuando quieras cambiarlos, contá con nosotros. Comprar y vender tu inmueble es la decisión más importante. Estamos para asesorarte. Praedia Brokers Inmobiliarios, 17 años de experiencia profesional y trayectoria en el Valle. Nuestro compromiso es brindarte el mejor asesoramiento. Leonardo Frankenberg, Corredor Público Inmobiliario, matrícula profesional, CPI 2656. Droguería Betel, una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria, radicada en Villa María. Venta a farmacias, clínicas, hospitales e instituciones. Distribución en todo Calamuchita y en cada rincón de Córdoba. Por consultas, llamar al 0353 45 37 345. WhatsApp 353 508 46 88. O bien en el Instagram Droguería Betel. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia, Embalse. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, fiambres alemanes Reiber. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. Durante esta semana, más de 20 municipios y comunas de Calamuchita firmaron un convenio junto con otros gobiernos locales de San Luis. Esto fue un convenio de colaboración recíproca, principalmente relacionados con el turismo. Estuvimos conversando con el legislador por Calamuchita, Mauricio Jaimes. Trabajar en conjunto con esta provincia vecina, con San Luis, es algo que venimos desde hace tiempo planteándonos nosotros desde... que era yo concejal y algunos que hoy son intendentes eran concejales también de aquellas localidades. Y venimos planteándonos esta posibilidad de decir, bueno, en algún momento tenemos que trabajar juntos aquellas cosas que nos unen, sobre todo la sierra de los Comechingones, la historia, la cultura, la idiosincrasia de la gente de un lado y del otro, es prácticamente igual, ¿no? Muy, muy similar. Entonces decíamos, bueno, tenemos que trabajar en conjunto para poder mostrar esa realidad, mostrar esos dos valles turísticos tan importantes que Calamuchita y Conlara. Después de varios años, de más de una década de trabajo, de reuniones, de análisis, hoy nos encuentra algunos amigos de intendentes,
pasamos incluso otros por las intendencias, otros amigos de ministros y en mi caso como legislador, y nos encuentro en esa situación. Entonces ahí fue cuando dijimos, avancemos en este proyecto. Se sumaron muchísimos municipios, más de 24, 25 municipios entre San Luis y Calamuchita, y además de los que se van a seguir sumando, porque ya hay municipios que nos han hablado interesados en participar de esto, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con unir los dos valles. Ellos empezaron a trabajar también desde el lado de San Luis, como región, le llamaron la Costa Comechingones, y bueno, son esos intendentes los que vinieron ayer a Calamuchita a suscribir este acuerdo, este compromiso de trabajo, pero además también fijando objetivos ya y tareas que incluso se vienen haciendo, ¿no? Pero fijando los objetivos para que no quede solamente en un convenio, en una declaración, en un compromiso, y que a veces pasa, esos compromisos después terminan no surtiendo efecto, no se termina trabajando sobre los temas a los que se comprometen las partes y quedan en la nada. En este caso dijimos nosotros hace rato, el día que firmemos un compromiso, el día que firmemos un convenio y le demos formalidad a este trabajo que como te decía, hace más de 10 años que venimos haciendo, ya vamos a tener tareas cada uno para llevar a cabo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hablamos ayer también en esta reunión, que también sirvió para organizarnos un poquito en cuanto a eso, ¿no? Las tareas que vamos a empezar a llevar a cabo desde cada uno de los valles. ¿Cuáles son las localidades de Calamuchita que adhirieron en esta primera instancia y lo que dice de mención, si quizás algunas se podrían ir sumando a lo largo del tiempo a medida que vayan también ejecutando algunas cuestiones? Sí, bueno, tenemos lo que es este sector desde Luti, Quillinzo, Caña del Sauce, Río Los Sauce, La Cruz, Rumipal, Villa del Dique, San Ignacio, también nos enviaron toda la información para adherirse Amboy, Embalse, Las Bajadas, Calmayo estuvo presente, San Agustín también se quiere sumar porque forma parte de este recorrido y de este camino histórico, de los nativos que unía esta parte de Calamuchita con lo que es San Luis hoy, ¿no? También La Cumbrecita estuvo, Yacanto, Santa Rosa de Calamuchita, Los Reartes, o sea, estamos hablando casi la mayoría de Calamuchita sumándose a esto, y el resto de localidades también, como te decía, San Agustín, seguramente Los Molinos, Los Cóndores, se van a seguir sumando porque la tarea es muy linda, y además con objetivos claros y ya algunas cosas que venimos haciendo. Por ejemplo, de la Costa Comechingones se fueron ya con la tarea, los deberes de empezar a ellos a construir una agenda de eventos y de todas las actividades típicas que tienen allá en San Luis. Y nosotros acá ya hemos hecho lo propio, y es algo que también se va a ir ampliando porque no queda establecido así de manera definitiva, sino que se van a ir agregando fiestas. Nosotros ayer les mostramos a ellos el formato de lo que es Calamuchita Festivalera. Calamuchita Festivalera es un producto turístico cultural que también lanzamos desde este equipo, que nuclea a todas las fiestas patronales, festivales del departamento de Calamuchita, que tienen en común la música, la danza y la gastronomía criolla. Todas las fiestas que tienen los municipios se han acercado y la han sumado para que este producto turístico y cultural sea una marca que identifique a todo Calamuchita y que podamos mostrarlo nosotros al país y al mundo. En este caso, con San Luis, obviamente que nuestro deseo es que vayamos a San Luis de algún tiempo y que en cualquier oficina de todos estos pueblos de la Costa Comechingones, en las oficinas de turismo o en las páginas web, puedas encontrar información de toda la fiesta que tiene Calamuchita Festivalera. Y lo mismo cuando venga algún visitante acá, que en los municipios que adhirieron o todos, también haya información de la propuesta cultural que tenga San Luis en la Costa Comechingones. ¿Y por qué es tan cerca también la circulación y las distancias para poder ir y visitar? Hoy el turismo también es eso, es mucha circulación, a veces están en el día en un lugar, pasan la noche en otro, y al otro día recorren otra región cercana. Hoy las rutas y los vehículos te permiten hacer ese itinerario. Entonces, decíamos, esto sirve mucho a la circulación,
es una sinergia muy importante que se puede ir generando y que va a dar la posibilidad que el turista que viene este año y visita a lo mejor San Luis, ¿por qué no el mes que viene visita Calamuchita por esta información que vamos cruzando entre todos y vamos generando la mayor circulación de turistas? Está muy cerca hoy cruzar a San Luis desde esta parte céntrica de Calamuchita, como también por las sierras del sur. Entonces, no es impensado que un visitante esté un viernes en un lugar y termine el sábado y domingo en otro, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían algunos de esos ejes o cuestiones también que se organizan, quizás pensándolo en diferentes etapas, ¿no? Tanto de esta adhesión, de cuáles son estos 20 y pico de municipios en total y que se pueden ir después sumando. ¿Cómo está previsto o algunos lineamientos generales del convenio? Exactamente, eso que acabas de decir es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va fijando por etapas? Primero, de manera inmediata, nosotros ya tenemos lo que es agenda, lo que es Calamuchita Festivalera, ellos también van a trabajar en lo propio para llegar a la temporada de verano con las dos agendas de evento de los dos valles. Esa es una tarea y un proceso prácticamente inmediato y que ya está en marcha. En segundo lugar, queremos plantear nosotros también capacitaciones y todo lo que tenga que ver con un lineamiento de marketing para que los dos valles estén también conectados en la forma en que se vaya comunicando las propuestas turísticas de estas dos regiones. Porque hay algo que a nosotros, en lugar de dividirnos, las sierras de los Comechingones nos termina uniendo, y bueno, eso hay que también comunicarlo con una estrategia de marketing donde estén todos los pueblos participando y sean ellos los protagonistas de esa comunicación. También lo que tiene que ver con un protocolo que tiene que haber y que venimos hablando ya hace mucho tiempo para actuar ante situaciones de emergencia, ante incendios, ante accidentes, y también toda la parte preventiva para ese tipo de cuestiones, ¿no? Siempre decíamos nosotros, tenemos que tener un protocolo de acción para saber qué hay que hacer, quién es el encargado, cuáles son los responsables, cuáles son los números a los cuales hay que acudir cuando tenemos alguna emergencia, y no que terminemos actuando o haciendo cada uno lo que puede o lo que tiene a su alcance, sino que realmente haya un protocolo de acción para saber cómo vamos a trabajar. Porque no nos olvidemos que así, como tenemos en el Cerro Champaquí muchísimos inconvenientes, muchísimos accidentes en el año, también en esta parte sur del departamento Calamuchita, lo que hace el Cerro Áspero, el llamado Cerro Áspero, Pueblo Escondido, también en esos trayectos tenemos accidentes y a veces se actúa cada municipio o cada comuna colaborando como puede, pero si tenemos un protocolo de acción entre esta parte y entre San Luis, va a ser mucho más fácil. En eso, en lo que tiene que ver también con la preservación y el cuidado del ambiente, nosotros sostenemos que uno impulsa un desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser sostenible, y queremos que realmente las localidades, las regiones, con el auge del turismo rural, todo lo que tiene que ver con esa actividad, se conserve la identidad de los pueblos, se conserve tan cual están, no que cambien, que muten y que después terminen de ser lo atractivo que hoy son estos lugares que queremos también potenciar. Así que la parte de seguridad y de cuidado y de sustentabilidad también está en la agenda para trabajarlo. Con lo cual es mucha la tarea y yo creo que importante, y más por ahí en el largo plazo, lo que tiene que ver con una adecuada infraestructura en estos caminos, que no hablamos, y mira, te lo pongo en el cuarto lugar, porque para nosotros no es la prioridad que haya asfalto, que haya ese tipo de obras, sino que queremos que los caminos se mantengan en condiciones, se hagan los trabajos de conservaciones que tienen que hacerse en los caminos rurales. Hoy no se está haciendo, y la conservación de los caminos rurales se tiene que hacer porque varias de estas localidades se unen por caminos rurales. Entonces, desde el trabajo en banquinas, desde lo que tiene que ver con entripiados, desagües, alcantarillas, vados, señalización. Debe haber una señalización en todos los caminos rurales para que vos sepas por dónde andas, te sientas seguro, sepas cuánto te falta para el próximo pueblo, tengas teléfonos de auxilios para llamar. Bueno, toda esa información, esa señalética, esa cartelería tiene que estar, y obviamente si es unificada, identifica la sierra de los Comechingones, al sur de Calamuchita, mucho mejor todavía. Así que hay distintas tareas, algunas que ya las venimos haciendo y que pueden ser inmediatas, otras en el corto plazo y otra a largo plazo, pero no nos vamos a detener en ninguna, porque yo creo que
que todo va a ir avanzando, ya la pelota está del lado de todos, de los intendentes, de los jefes comunales, están todos entusiasmados, ya son todos parte de este proceso, ¿no? Se estuvo llevando adelante en la localidad de Villa Ciudad Parque lo que ha sido el primer taller participativo de ordenamiento territorial en el barrio La Florida. Con más de 50 vecinos y vecinas del barrio La Florida, en Villa Ciudad Parque se realizó el primer taller de ordenamiento territorial participativo. Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de ese barrio en la localidad, se dio inicio a este proceso, que luego será extensivo a los distintos barrios del pueblo, de la mano de la comunidad activa que habita en el territorio. Este taller se llevó adelante metodológicamente por distintas áreas del gobierno local de Villa Ciudad Parque, junto con la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. Se destacó la activa participación de los vecinos. El 7 de septiembre a las 11 de la mañana se realizará el segundo taller participativo. Este proceso tendrá una duración de 4 meses y posibilitará actualizar las normativas de planeamiento urbano y planificación territorial del barrio La Florida, reafirmando entonces la importancia de este tipo de acciones, demostrando lo importante que es la participación ciudadana con el compromiso de construir un pueblo que tenga como protagonistas a la comunidad y a la naturaleza. En igual sentido, en la localidad de Los Reartes se está invitando para la jornada de mañana lo que será este taller también participativo abierto a toda la comunidad. La Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, junto a la comuna de Los Reartes, están invitando a todas las instituciones y vecinos de la localidad a participar del taller de planificación territorial participativa en el marco del programa de ordenamiento territorial para el saneamiento de la cuenca Los Molinos. Está previsto para este viernes 16 de agosto de 18 a 20 en el Zoom Atahualpa Yupanqui de Los Reartes. Les acercamos ahora los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este viernes ligeramente nublado, máxima de 25, mínima de 9. Para el sábado parcialmente nublado, máxima de 18, mínima de 10. Para el domingo algo nublado, máxima de 20, mínima de 10 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Renovamos el encuentro mañana, 20 horas, por aquí por la pantalla del Sauce TV. Muchísimas gracias.